Y a ver si tienes mucha suerte. ¡11! ¡11! ¡Fantástico! 110.000 pesetas más y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 46. Lo volvemos a ver. ¿Tú te has lanzado una vez en paracaídas? No, no. Es oportunidad. Acompáñame por aquí porque te voy a explicar en qué consiste esta prueba. Hemos hecho una prueba parecida, pero como nos gusta complicar las cosas, la verdad es que lo hemos complicado quizá... Bonita palabra. Complicado quizá bastante. Tenemos aquí esta pasarela, unas botas ahí boca abajo, y la prueba consiste en lo siguiente. Te vamos a colgar boca abajo, te vamos a poner un paracaídas, en italiano paracadute, qué bonito. Un paracaídas, y tienes que cruzar andando con el paracaídas. Lógicamente vamos a encender esos ventiladores que te impedirán avanzar. Tú tendrás que avanzar hasta el final. Al llegar al final, tendrás que desengancharte las botas y caer a la piscina. Superarás la prueba si una vez en el fondo de la piscina consigues quitarte el paracaídas y salir a la superficie. Y si consigues esta prueba, te damos el premio de Mr. Man aquí en el programa porque tiene tela marinera. ¿Está claro? Clarísimo. Avanzarás al final, quitarte, desengancharte las botas a la piscina y al final quitarte el paracaídas. Lógicamente, además, te tenemos que poner... Le vamos a poner peso, ¿no, Vicente? Sí. Peso, que te tendrás que quitar peso porque si no salir va a ser complicado. 2 minutos y medio para realizar esa prueba. ¿Cuánto tiene? 560.000 pesetas. ¿Cuánto te juegas, Sean, a que pues, lo consigues? 160.000. 160.000 pesetas. ¡Mucho dinero! Yes, sir. Bueno, todo eso era muy bonito, eso de explicarlo y el bla, bla, bla. Pero ahora viene el mambo. Y ahora viene lo complicado. Para que ibas, boca abajo, lo vamos a subir. ¿Aquí? Bastante. Bueno, y como esto es muy complicado, yo creo que lo mejor es tomarlo, ¿verdad, Paco? Un respiro. Pues espérate, dilo tú. Vamos a... Espérate, toma. Dilo tú. Nos damos un respiro. A publicidad. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Estamos en un periquete aquí. Aquí, en un periquete. Nos vamos a publicidad. Eso, sí. Seguimos en el gran juego de la hockey. Rápidamente explico porque Sean está preparado. Sean tiene que recorrer toda esta pasarela con este paracaídas. Al llegar al final, tiene que soltarse las botas, caer a la piscina, quitarse el paracaídas y salir a flote. Si lo consigue, será prueba superada. Se ha jugado 160.000 pesetas, 2 minutos y medio. ¿Estás preparado, Sean? 3, 2, 1, ventiladores. ¡Tiempo! Bien.
que desenganchar. Quedan 3 segundos. Rápido, rápido, rápido. Ay, 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 ay. Por tan poco. Te han faltado 5 segundos. Pena, qué rabia. A mí me da mucha rabia decir eso, sobre todo después de tanto esfuerzo. Pero hay que decirlo, ha sido prueba no superada, qué rabia. Has estado nada, puntito. Dani, vamos a ver el final de la prueba. Vamos allá adentro. Justo el final. ¡Otra fuera! Ya estabas quitándote ahí. Te habías quitado las botas. A falta de 10 segundos estabas ya en el agua. Qué poquito, ay, qué pena. Además lo has hecho bien porque te sujetaste. Bueno, prueba no superada, pero de todas maneras llevas 400.000 pesetas, que es mucho dinero. Ahora te quitamos el peso y el paracaídas. Y yo le doy paso a Patricia, que está con nuestro concursante amarillo.